Hey, good evening. How are you? TGIF, right? So today is Friday. Thank you for being connecting here. Sorry for the delay. I was just like paying attention to something else and didn't watch to the time. So buenas noches a todos. ¿Cómo están? Estamos en viernes. Gracias por estar conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. I am very good. You're very good. That's wonderful, Kenya. So I hope that the rest of the class as well is fine, right? So let's get us started. I guess that your partners are going to be joined with the time. So let's get us started then. So last class, right? Basically, we stopped in here. We stop in the rules, we stop on grammar, we study a little bit about questions, right? So since we are gonna be studying the questions, we are gonna move on a little bit and we are going to touch just the vocabulary and conversation from the unit number two, because as you must able to see here in the grammar focus on the unit number two, you are gonna have questions, right, in simple present tense. So since we are going to be studying that, we are going to be moving into that. And just once we touch unit number two, we are going to just touch the grammar and as well the vocabulary. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Como ya tocamos un poco acerca de lo que son las questions, ¿verdad? O lo que son las preguntas, vamos a retomar esta parte y de la unidad 2 solo vamos a dedicar la primera parte a lo que es el vocabulario y la conversación, porque en la unidad 2 pues viene ya el lo que son las preguntas, ¿verdad? Entonces, antes de que comencemos, para comenzar, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta de lo que estudiamos ayer que prácticamente pues fueron las spelling rules? You got questions? Teacher, good night. Good evening. No es bueno. Sí. Haciendo los ejercicios del punto 1.10, número 3, donde hay que aplicar el do. Das en interrogación, yo le he puesto en el orden, pero no me sale tanto el 1.10, número 3, como el 5. Y me he basado en, no sé si llamarle fórmula, de según eso, cómo puede ir ubicando, ¿verdad? Y son del ejercicio 1, de la parte 1. Sí, y este es lo que vimos prácticamente ayer, podríamos decir, dentro de los temas, donde se ocupa el DAS, el DO, pero es pregunta. No sé si lo... Déjeme ver, porque probablemente yo no les agregué algo, hay algo que yo no agregué acá. Regálenme un segundo. Porque en mi... En mi pensar eran solamente fíjense que cuando estaba viendo la del 1, la de la conversación 1 de la parte 1, en este caso ese ejercicio que usted me menciona que es el 10, esta conversación como que no se las agregué yo en esa parte, porque entonces, ¿por qué esto me está diciendo que en la 2 íbamos a tener preguntas? Bueno, sí, hay una parte en la cual por alguna razón algo me pasó a mí, ¿verdad? Y eso fue cosa mía que probablemente yo no lo agregué. Pero sí, hoy vamos a ver las preguntas y aprovechando, ¿verdad? El interesante predicamento, veamos qué es lo que tenemos acá, porque lo que tienen son... It's scrambled sentences. Entonces, veamos aquí. Sí pueden ver la plataforma. Sí, mira. Yes, teacher. Okay, perfecto. So, regarding to the questions, in the questions, they are pretty simple. The questions just switch the order, right? You switch the order.
The thing here is that every time that you start a question, you need to have an uppercase or a capital letter, right? Whenever you are starting the question. The instruction on the exercise says, unscramble the questions to complete the conversation, write the questions in the blank. This time, you don't need to type a question mark at the end. Okay, acá nos dice la instrucción que lo que vamos a hacer es ordenar las oraciones, ¿verdad? Aquí dice descifrar, descifre, ¿verdad? Pero en realidad este es unscramble, es ordenar, ¿verdad? Poner en orden algo. Tenemos que ordenar las oraciones. Y nos dice que no tenemos que poner el question mark porque ya se nos está dando. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? En este caso de acá, cuando nosotros tenemos esas dos oraciones, esas palabras, tenemos que buscar primeramente el auxiliar. Porque en una oración, ¿verdad? Lo que lleva primero, en una oración de pregunta, the first thing is the auxiliary. Then you got the subject, then you got the verb, and this is will be a time marker, right? The time markers depend, right? What are you gonna use? So most of the time they go at the end or they go at the beginning, depending on what type of sentence do you have. Estos time markers, ¿verdad? O estos marcadores de tiempo, como lo dice acá, every day, usted lo va a poner a veces adelante, a veces en la parte de atrás. Por lo general van a lo último de la oración. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenían ustedes la 1, ¿verdad? Que era do. Tenían you, every day, exercise, do. Y ya ordenada es, do you exercise every day? Entonces, si hiciéramos esta, ¿verdad? Ustedes acá tienen una WH question. En las WH questions, primero es la WH question, ¿verdad? Primero van a tener la WH question. Entonces, van a tener esto. What time? Creo que me va a pedir la capitalización. What time? Y después de la WH question, esta what time, porque es en qué momento, ¿verdad? O a qué horas, en este caso, va junto el time, no se pone separado, es what time, do, el auxiliar, ¿verdad? El espacio, do you, después vamos a tener el sujeto, después el verbo, eat, lunch, ¿verdad? Y como nos dice que no tenemos que poner el question mark, pues no lo ponemos. Veamos qué tal nos va con ella. ¿Verdad? Y ahí tenemos. What time do you eat lunch? ¿Verdad? Y así iríamos con cada una de ellas. Como pues aprovechando esto, ¿verdad? Que vamos a ver las preguntas y tomando en cuenta esto, espero que ustedes hayan escuchado la conversación dentro de la plataforma porque en realidad le lamento mucho, se me pasó esa conversación y no sé por qué. ¿Verdad? Por alguna razón se me pasó. No, this class starts at 9. Tenemos la número 3. De nueva cuenta, tenemos at, tenemos start, tenemos does, tenemos 8 o'clock, this class. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo debo de tener aquí? Yo lo ordené como does. Das estar, pero ahí creo que me hace falta el subject. Porque, bueno, yo lo ordené la primera vez así. Das estar, the class at 8 o'clock. Vaya, recordemos que es una pregunta. Acá el sujeto de ustedes es este determinante que es this, ¿verdad? Es this. Entonces, ese es el sujeto. Entonces, yo voy a decir aquí, sí, das this. Y posteriormente, das this qué, ¿verdad? Porque este solo me dice esto o esta. Entonces, tenemos que tener algo más. Class, ¿verdad? Ahí ya está el sujeto. Entonces, el sujeto es this class, ¿verdad? Después del sujeto, ¿qué es lo que debe de ir? Verbo. El verbo principal aquí. Star. Star, ¿verdad? Ajá. ¿Y de ahí qué seguiría? Complemento. ¿Y cuál sería mi complemento? At. At.
At 8 o'clock. 8 o'clock. Mm-hmm. At 8 o'clock, ¿verdad? At 8 o'clock. Ay, aquí siento que me la va a marcar mal. Veamos si me la marca bien por el tipo de... Miren, yo tengo un problema con mi computadora. El apóstrofe me lo saca como que si fuera una tilde, ¿verdad? En este caso la tilde siempre va inclinada, ¿verdad? Las tildaciones siempre van inclinadas. O los acentos que nosotros le llamamos. Y el apóstrofe siempre va de manera recta, ¿verdad? Entonces a ver si me lo toma, porque a veces no y a veces sí. Pues veamos cómo nos va con esto. Pues sí, sí lo tomó. Ah, no, no me lo tomó. ¿Qué habrá pasado? Veamos. No me lo toma. ¿Qué puse mal? Does this class start at... Habré puesto mal algo. Sí, hombre. Start, le hace falta la S, creo. No, no. La S no. No la va a llevar. ¿Verdad? El 8 está mal escrito. El 8 estaba mal escrito. Gracias. Sí, gracias. Ahí me fijé. Siempre me los como, vea. Y sigue igual. No. Es que no se la borró, teacher. No, no se la borré. No. Ah. Siempre, ¿verdad? Muy bonita la hablada y todo, pero toda la vida con estas cosas. Y hoy sí, ahí estamos. Esa sería la idea, ¿verdad? No, acuérdense que el verbo, si usted tiene auxiliar, el verbo no sufre ningún cambio. Si solo tuviéramos la oración afirmativa, sí debe de ponerle la S. Pero cuando el verbo usted tiene un auxiliar, el verbo no le sufre cambio, ¿verdad? El verbo se queda en su forma infinitiva. Buenas noches, Sander. Welcome. En este caso, ¿verdad? Así que tengan cuidado con eso y hay que recordar eso, ¿verdad? Con respecto a lo que son las preguntas, puesto que recordemos que los auxiliares solo se van a ver dentro de las preguntas y de las negaciones. Entonces acá el verbo no cambia, absolutamente ningún cambio, ¿verdad? Solamente eso. Buenas noches, Jimmy. So, veamos acá, tenemos la siguiente. ¿Cómo sería esa? Do. When do you study English? Ahí la tenemos. La siguiente. ¿Cómo sería? Do your friends? No, coach. Sería do you and your friends? Muy bien, bien hecho, Nicole. Play sports on weekend. Play sports? On weekends. Muy bien. Y veamos cómo. Ahí está. Y ahí tenemos lo que son las oraciones, ¿verdad? Y por acá, si lo logran apreciar, pues aquí están las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes la vean también. Sí, vamos. Si alguien no las ha, no lo ha hecho, ¿verdad? Puede tomar ahorita la acción. Sí. Una eso no salía en el módulo anterior, ¿verdad? No te tiraba respuesta. Ajá. Ah, no, a ustedes no les va a dar las respuestas, a mí me da las respuestas. Ah. Sí. No, también salen cuando sí, usted ya complementa, sí salen las posibles respuestas que están ahí establecidas. Pero tienen que ponerle primero a ustedes antes una respuesta para que les pueda dar hasta donde yo tengo entendido. Exacto, tiene que como responderlo. Tiene que responderlo primero y después puede ver las respuestas. Antes no. Y yo acá, si yo lo necesito, puedo ver la respuesta antes de poner una respuesta valedera, ¿verdad? Entonces, por eso. A ustedes les aparece como grayed out
Y a mí creo que me aparece de una vez para poderla ver sin necesidad de escribir nada. So yeah, it's there, right? So ustedes me dicen si pueden, diga. ¿Qué plataforma es la que usan Moodle, teacher? Fíjense que esta, imagino que es la de ISAFOR y creo que es como un Moodle, pero no estoy segura. Es una plataforma, ¿cómo le explico? Es una especie de portal donde, pues, si son varias o muchas campañas, ¿verdad?, de diferentes compañías, creo que la compañía puede modificar solo esta parte de allí. Todo es igual porque es un sistema de ISAFOR, entonces, so, be honest with you, no lo sé. Yo hasta hace muy poco, creo que voy a tener un, ya tengo un año de trabajar online. Por lo general, yo no trabajaba online. Antes de la pandemia, yo trabajaba así presencial, ¿verdad? Entonces, la modalidad esta, cuando me la presentaron, fue bastante nueva para mí. Igual, para nosotros, ¿verdad?, como docentes, la situación sigue siendo igual. A pesar del ambiente virtual, igual en cuestión de planning y todo eso, ¿verdad?, todo lo que involucra pues en la clase. Entonces, so, la plataforma, sí, así les soy honesta, me imagino que es un module y que es un portal que se puede ir modificando dependiendo el proveedor, ¿verdad?, en los requerimientos caso. No realmente los requerimientos, sino que el proveedor, porque me imagino que módulos ya están y el proveedor es el que, pues, así como nosotros tenemos al teacher José, ¿verdad?, que está en los videos de YouTube, así pues están en nosotros, ¿verdad? Entonces, me imagino que así debe de ser. Intuyo, ¿verdad? Ok. Gracias. No sé si podemos pasar de acá, está bien, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí. Los demás ejercicios, ¿ustedes ya los contestaron, ya hicieron la parte 1? ¿O tienen dificultad en algún otro? Yo les soy honesto, solo he estado viendo los videos, no los he hecho, pero este fin de semana voy a hacerlos. Sí, por favor, ¿verdad?, avancen lo más que puedan. Vamos a tomarnos un tiempo y vamos a hacer esta parte 1, ¿verdad?, ya que vimos las preguntas, para podernos pasar a la parte 2 o a la unidad 2 y seguir avanzando con el contenido. Bueno, Carito, no se preocupe, Jenny. Ahí pues ya vamos a ver. Cuando usted pueda, conéctese. So, aquí tenemos en la parte 1.4, ¿verdad?, en el ejercicio primero de esta unidad, dice que tenemos que completar las oraciones con la forma correcta del verbo. So, aquí, ¿verdad?, my family and I, in the suburbs. Si yo tengo el verbo live, que es el verbo vivir, ¿cómo sería acá? ¿Sería con S o sin S? Sin S. Sin S. ¿Por qué? Sin S. Porque no está en tercera persona de presente simple. Muy bien. My wife and I. Works or work? Work. Work. Somos nosotros. Uh-huh. Sí, perfecto, es nosotros. En ese de acá. Walk. Uh-huh, muy bien. Work. Es nuestro old padre. Nuestra hija. Work. Con ese así es. Works. Works, ¿verdad? Aquí no está hablando de nosotros, sino que solo está destacando de quién es hija, pero en realidad están hablando de Emily, ¿verdad? Hay que tener cuidado, estos se llaman pronombres posesivos y solo demuestran posesión sobre algo, pero no son sujetos. Be careful. So, aquí ya tienen esta hecha, que es drives, ¿verdad? Porque es un she, our son. Ajá. Done or doesn't? Doesn't. Doesn't, right? Muy bien.
Esa ya está hecha, ¿verdad? And the conversation too. My parents in the city. Lives or live? Live. Live. Okay. Live. Okay. Take. This one, it will be take or takes? Take. Takes. Takes. Again. This one is done. The next one is done. Como pueden ver, my father is retired, so he doesn't, right? He also uses, right? And so they need what? Done or doesn't? Done. Don't. Bien. Y ya tenemos la primera. ¿Tienen preguntas ustedes acá de esto? O de los verbos en general. Ajá. No. Okay. So, ¿verdad? He estado escuchándolos ahorita que me han estado pronunciando, ¿verdad? Cuando ustedes tengan estas palabras, en el caso de las W, como por ejemplo trabajo, es work. Work. La K va más, bastante marcada. Y cuando ustedes tengan la S sería works. 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 Y tampoco se pierde la K. Lo mismo pasa con caminar, ¿verdad? Que sería walk. 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 Como ustedes pueden escuchar, al final se escuchan k, k. Entonces es eso. Y cuando tengan la S sería walks. 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 So be careful. As well, la W, a los que he podido escuchar, ¿verdad? No, la V, perdón. A los que he podido escuchar, la V no la están marcando. No es drive, ¿verdad? Es drives. 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 Drive. Right, so no me están marcando la V, me la están pronunciando como una B, ¿verdad? B labial, no la V. Entonces, si usted me dice drive, drive, eso no es así, es drive, 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 ¿verdad? So tengamos un poco de cuidado con eso. No sé si en el módulo anterior, ¿verdad? Y como le vuelvo y repito, si yo les pregunto acerca de algo del módulo anterior, no es para tener problemas, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que solamente es para saber y no dejarlos con el gap de la información. En el módulo anterior, cuando vieron el alphabet, les explicaron la diferencia entre la V, ¿verdad? Lo que es la V, la C, la Z, la B, y pues esas son las que tenemos problemas, la M, la N. ¿Hubo explicación? Yes. Yes. Ok. So, si se les dieron la explicación, por favor, let's try to do the movements. Entonces, vamos a intentar hacer los movimientos, ¿verdad? Porque si no, en la pronunciación usted me va a estar diciendo algo más. Yes. Ok. So, eso es bueno entonces. So, si se explicó, we already know, right? So, we need to just repeat it. Tenemos que repetirlo un poquito. So, veamos acá, en la conversación 1, my parents. Este todavía no lo hemos visto, pero por selección, ¿cuál ustedes harían? As. Parents. Have. Bien. Vaya acá, déjenme un segundito. Para que puedan ver mi notepad. ¿Pueden ver el notepad? Yes. 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 Have, as we say, is the verbo tener in Spanish, right? Okay. Want something or someone, right? Yo escribo bastantes acrónimos, ¿verdad? Así que me van a disculpar. Esto es something y esto es someone, ¿verdad? La haraganería me preside, ¿verdad? Perdónenme. Something y el otro es someone, ¿verdad? Ahí tienen el uno por ahí. So, ahí el verbo tener, ¿verdad? Lo cual significa que usted posee algo o a alguien. En estos tiempos, ¿verdad? Es escandaloso decir que poseemos a alguien, ¿verdad? Porque ya no está eso. Pero nosotros decimos, I have a boyfriend, ¿verdad? Y yo tengo un novio,
¿verdad? Yo digo que ese es mi novio, ¿verdad? O mi novia, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa, and so on. So, en otros tiempos sería bastante escandaloso decir que usted alguien le pertenece a usted, ¿verdad? Pero es ese sentido de pertenencia que uno tiene hacia alguien, ¿verdad? Que uno siente, ¿verdad? Que esa persona está con uno, y ese sería como que un poco la diferencia, el sentido de pertenencia. So here, right, it's gonna be like this. You have, right, and we are gonna use once again the boyfriend, right? You have a boyfriend. We have, y aquí se me olvidó el artículo. We have a boyfriend, right? And they have a boyfriend, right? Then we can have he, she, and it, right? And let me place the capitals here so you know that these ones are on capital. So has, right, boyfriend, right, has. Ahí me van a disculpar, ahí voy a utilizar el mismo boyfriend, el complemento para todos, ¿verdad? Solo es el ejemplo. And it has a boyfriend. ¿Qué puede usted poner otra cosa? Definitivamente, puede poner un objeto, una mascota, ¿verdad? Que en este caso sería un animalito. Exótica, no exótica, como usted pues quiera. So here we have the difference, right? As you might able to see in this verb have, with the I, you, we, and they, you are gonna have, right? And with he, she, and it, you are gonna have has. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, dentro de lo que es el verbo tener, ¿verdad? El verbo tener va a tener un pequeño cambio solamente en las terceras personas. Cuando usted ocupe él, ella y eso, usted va a utilizar la forma has. Cuando usted ocupe I, you, we, and they, ¿verdad? En este caso, usted va a utilizar el verbo have. Entonces, esa sería la diferencia o la diferencia más tangible que tenemos entre cada uno de ellos. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Qué bueno, entonces. Pues vamos a pasar a lo siguiente. So aquí dice my parents, right? It's gonna be have or has. Ya me habían dicho que it's gonna be have, right? De nueva cuenta, hay que tener cuidado con esto. Este, my, ¿verdad? No es el sujeto. El sujeto son los parents. Otra vez, este es un posesivo, ¿verdad? Tenemos pronombres posesivos y adjetivos posesivos, ¿verdad? Eso, yo la verdad no me acuerdo si se ve en el primer módulo o lo vamos a ver hasta más despuesito. ¿Para qué les voy a mentir? Entonces tenemos dos tipos, pero en este caso este my, ¿verdad? No es el sujeto, sino que el sujeto son parents. Y como son parents, está en plural, pues vamos a tener have. So my mom and dad goes or go? Go. Goes. ¿Quién me dijo goes? ¿Por qué goes? Dice my, está hablando mi mamá y mi papá. Son, o sea, si dejamos afuera de lo que es my, que es un sujeto, no es un posesivo, ¿verdad? Es un posesivo. Entonces, este, ajá. Está hablando de terceras personas como él o ella. Por eso digo yo que es goes. Ok. Muy bien. Veo una buena lógica ahí. ¿Alguien tiene otra opinión? Probablemente. Ah, perdón. Alguien me habló, pero Kenia me levantó la mano, ¿verdad? En la cámara, lo lamento. Después voy con usted. Dígame, Kenia. Okay. Teacher, yo observando la oración, pienso que es go porque my mom and dad son they. Okay. Se refiere a ellos. Te lo pones juntito. Ajá, entonces
Por eso es que no es tercera persona, sino que es de la de lo que acaba de explicar, que cuando no son tercera persona, el verbo va normal. Ajá, eso entiendo. Ok, thank you. Dígame, si no me equivoco, fue usted, Jorge Alberto. Dígame. Correcto. Este, de hecho, sí, comparto la opinión. My mom en mom and dad convierten en they, entonces creería que el verbo va en su forma base, que sería go. Ya okay. Que si es goes, sería con she, he, and it. Solamente. Solamente. Muy bien, perfecto. Sí. Alguien estaba pidiendo la entrada de la clase. Ah, dice Rebeca que no puede entrar. Miren, este es un comercial, ¿verdad? Y gracias por la explicación de ambos, Kenia, Alba y Jorge Alberto. Vaya, tenemos que tener cuidado de nueva cuenta, otra vez, ¿verdad? Ese my parents es como el plural de decir padres, ¿verdad? Y ahí lo juntamos a los dos, ¿verdad? Mamá y papá, ¿verdad? En este caso, mamá y papá. Si yo ya digo por separado my mom and dad, y de igual manera estoy hablando de mis parents, ¿verdad? Entonces, por eso yo estoy hablando de ellos. Por lo tanto, acá el verbo es go, ¿verdad? No lo vemos como individuos a cada uno, ¿verdad? Mom, dad. Si lo viéramos como individuos tal cual, aquí deberíamos de decir, my mom goes, goes downtown to work as well my dad. ¿Verdad? Si los quisiéramos ver como individuos, entonces ahí la oración va a sufrir un cambio más grande. Entonces yo primero voy a mencionar a uno, ¿verdad? Voy a mencionar a uno y luego después voy a agregar al otro, ¿verdad? Como un añadido a la situación. Le voy a pasar lista dentro de un par de minutitos. Ya vi que ya es casi hora. Es un pequeño comercial, ¿verdad? Antes de entrar a la clase, como yo les digo, yo sé que muchos usan datos y otros usan... está bien, Jorge David, no hay problema, ¿verdad? Ponga atención al camino, no queremos que pase nada. En este caso, pues no... ¿What? Permítanme. Jesus Christ, go to sleep, Elizabeth. Sorry, right? I have a secondary job, right? So, we have a communication through a platform, right? Which is a communicating platform and that has emails and everything. And I have some colleagues that they work in as Filipinas, right? They are in as Filipinas. So for some reason, someone there is writing down at this moment, right? There is already Saturday. So I was like, Jesus Christ, sorry about that, right? But when I see the communication, I thought that was something really, really high priority, sorry. So, entonces lo que decíamos, en este caso, ¿verdad? Cuando ustedes estén entrando a la conferencia, ¿verdad? Algo que yo les puedo decir, si usted ocupa datos, ¿verdad? En ese momento, antes de entrar a lo que es la conferencia, reinicie su celular, ¿verdad? Sálgase de Zoom, no se quede logueado, ¿verdad? Sálgase de Zoom y vuelva a entrar cada vez que usted, pues, tiene la conferencia. Salga, entre y reinicie su aparato, ¿verdad? En este caso, eso le va a ayudar a limpiar, pues, lo que es un poco el sistema y que la computadora o la máquina empiece con un nueva conexión. Secundario, si ustedes tienen una computadora, ¿verdad? Lo mismo. Apáguenla todos los días, ¿verdad? No la dejen durmiendo como yo dejo la mía. Es malo y es contraproducente, ¿verdad? Siempre que ustedes vayan a iniciar algo, inicien fresca la computadora, ¿verdad? No la dejen durmiendo, ¿verdad? Porque hay una opción para dejarla durmiendo y hay otra opción de apagarla completamente. Apáguenlas, reinicienlas. Si pueden tener conexión Ethernet, háganlo. Es mucho más estable que la Wi-Fi. Si ustedes tienen un Wi-Fi, ¿verdad? Y tienen varias personas conectadas, al menos su Wi-Fi debe de tener dos señales.
debe de tener una normal y una que diga 5G. Cuando usted esté en conferencia, conéctese a la 5G porque la normal es la que todos los aparatos de casa van a tomar. Así que esas cosas le va a ayudar a mejorar su conexión y le va a ayudar también a que usted pueda entrar fácilmente y no tener problemas, ¿verdad?, de desconexión. Y si puede, reinicie su módem, ¿verdad? ¿Cómo reiniciamos el módem? Fácil. Lo desconectamos 30 segundos y lo volvemos a conectar y dejamos que cargue. Eso limpia absolutamente todo y ayuda mucho a que el módem mejore, ¿verdad? También, así que eso lo puede hacer una vez a la semana, la reconexión y desconexión de la módem. Entonces, le va a ayudar, ¿verdad? Solo eso con respecto a la conexión, un comercial, ¿verdad?, técnico. Así que pasemos a la lista, pero terminemos esta parte. So, my parents are very busy. So, I, what? Do or does? Do. ¿Verdad? Bien. Perdón, ¿qué me dijeron? Nada. Okay. So, my brother doesn't live with us. He... Have or has? Has. He go or goes? Goes. Has. He do or does? Does. Number three. I have or has? Have. Okay. His name is Jason. He go or goes? Go. Sometimes we? Do. Bien, y ya tenemos esta parte, tenemos la última y vamos a hacer esta última, que es esta. Ah, this is a reading. And the readings here are pretty difficult. Oh. Jesus Christ. Okay. So, vamos a pasar la lista, ¿verdad? Aquí los readings no me gustan porque hay que estar con una ventana y otra. Y eso cuesta mucho, mucho, mucho. Okay. There we go. What's going on here? So, fíjense que quiero. Eso está mejor. Es la primera vez que veo esto. Y ya no se mueve. Ay, no. ¿Cómo pretenden que les tome la asistencia? Permítame que han movido esto. Para arriba, teacher, están unas flechitas con las que usted puede ajustar las casillitas. Sí, ¿verdad? Qué terrible. Puede ocultarlo también, teacher. Ajá, seleccione las casillitas que quiere ocultar para que... Fíjense que es que no puedo modificarle. Aquí ya le metí algo y no lo debía haber hecho, permítame. Ah, ahí, ¿tiene control clic Z? Derecho. Control Z. Control Z. No. Es que miren, es que aquí este documento sí que no le puedo meter mano porque es algo que está y no tenía que habérselos enseñado tampoco. So it's a secret, right? En este caso, este documento yo no lo puedo modificar ni hacerlo a mi manera, ¿verdad? Así que voy a hacer otra cosa. Algo que sí puedo hacer a mi manera. Porque... Haga una copia. Sí, en este caso sí, ¿verdad? Pero no puedo sacar una sola copia de todo porque aquí están no solo el mío, sino que está el de todo, pues. Entonces, para bajarlo de Drive, creo. Pero que va separado por hojas. Imagino lo bajan por separado hojas. Por hojas, pero en realidad es una ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidan en español, perdónenme. Es una como una spreadsheet de Google, porque es un Google Doc. Sí, Google. Es como una plantilla. Exactly, yeah. Esos Google Docs
tuve la experiencia de trabajar un poco con las cosas de Google cuando nos empezaron a entrenar para los ambientes virtuales, Minet y horrible, I don't like it. A mí no me gusta, sinceramente, so I guess it's something. Y no sabía que le habían hecho esos cambios, porque yo, le soy honesta, yo entro, porque yo entro y hago mis cosas, ¿verdad? Y me gusta tener mis cosas listas y todo, pero la verdad es de que a veces ese documento pues yo no lo puedo tocar. Así que vamos a hacer esto y aquí voy a poner, y aquí voy poniendo las fechas y ya lo voy a modificar. So, así solo vamos a hacer copy page. So, Alba Méndez, por aquí me habló, ¿verdad? Sí, ayer también me puso asistencia, ¿verdad? No mencionó. ¿Cuándo? Ayer, Chester. No, ¿cómo no? Sí, le puse. Sí. Ah, ok. No, ¿cómo no? Sí, les pongo, ¿verdad? Es lo que les digo, si yo no los veo, los veo, si no me contestan, los veo en donde están todos los participantes y ahí busco su nombre. Y si ahí está. Ah, ok. Gracias. Ana Hernández, Anita. Present, teacher. Thank you. Present. ¿Quién más me dijo presente? Edita, pero Edita todavía no he pasado por donde esté. So, Andrea Michelle. Andrea. Sorry. It's okay. So, we don't have Andrea. Nicole Ramos. Nicole ya me habló por acá. Present. Diana Escobar. Gabby. Present. Thank you. Edita del Carmen, acá está. Present. Thank you. Gilma Cabrera. Present. Thank you. Carolina Martínez, por ahí la vi también. Present. Gracias. Héctor Velado, Héctor, no lo he visto hoy. ¿Sí está? Héctor. Héctor. No, no tengo a Héctor. So, I have a... Iris Crespin, Iris. Present, teacher. Thank you. Jaime Palacios, Jimmy. Joseph. Present, teacher. Thank you. Jorge Adalberto Ramos, ya nos compartió por acá. Present, thank you. Jorge Morales, he is driving, but no he's problem. Thank you. Julio César, I saw you, right? You're here. Yes, sir. Thank you. Catherine Alonso, Catherine, por aquí la vi, ¿verdad? Que sí. Present. Thank you. Catherine Sandoval. Catherine también. Present. Thank you. So I have Kenia Margarita Pérez. Kenia. Present. Kenia, por Dios, siempre la tengo enfrente. Perdóneme. Soraya Mancilla. Present, teacher. Thank you. I have Beatriz Lobos. Marcia. Present, teacher. Thank you. Merari Merlos. Merari. Present, miss. Thank you. Edith Trigueros. Edith, you're here. Hola, presente, teacher. Ay, disculpe que no pude estar ayer, pero del trabajo me sacaron tarde, fíjese. Pero hoy aquí estoy. Eso está bien, ¿verdad? No hay problema. Siempre hay cosas con el trabajo. So I have Norma Hernández. Thank you, Normita. I have Alexander Santana. Sander, say hello. Present, teacher. Thank you. Then I have Rebecca Cepeda. Rebecca, you're here? No, Rebecca. Present, teacher. Oh, Salvador. Gracias. Sandrita Coreas. Sandrita. No, Sandra, today. Okay. Carolina Ramos. Silvia. No, creo que Silvia no está aquí. No, no veo a Silvia. Ok. Susana Aguilar. Susan. Susi. Ok. Susi tampoco. Wilson Flores. Wilson. Wilson, I guess he's not here. Yeah. And then I have Jenny. Jenny, I saw you here, right? Present, teacher. Thank you.
Gracias. Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Y gracias a los que contestaron, los que me levantaron manita, ¿verdad? Y demás, y ya pues podemos seguir, ¿verdad? So, sorry about the mistaken. Hace un rato, perdón, about the mistaken de hace un ratito. Vamos a seguir acá. So, in the part of the reading, right? I will encourage you. Los voy a pedir que ustedes puedan hacer esta parte de reading, ¿verdad? Ya que en este caso el reading, pues, hay que estar moviendo un poco, hay que estar sacando para hacerlo. What about the readings, right? In the reading, it's pretty simple. Whenever you got multiple choices, right? Or just getting in order everything. So we just need to look it up, right? What they say. En el caso de los readings, cuando ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Presentar un test con readings como este y que tenemos que poner en orden, pues acá solamente es de ir viendo lo que hacen, ¿verdad? Puede que le diga en este caso la actividad o simple y sencillamente se lo va a marcar con un primero, segundo, tercero, right? First, second, and so on. Una secuencia, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, no sé qué tan grande podría ser esto. Yo, mi pantalla. ¿La ven acá? ¿La miran bien? ¿No la ven borrosa? No, no, se ve. Ok. So, para hacer la idea nada más, ¿verdad? So, here we have Mike and Joshua, right? They are the ones that are talking. Empieza con esta pregunta, what's your schedule like, right? So, well, I get up at 6:30. Como ustedes pueden ver, esta sería como que la primera actividad que el amigo hace, ¿verdad? Se levanta a las 6:30, then go for a run before breakfast, right? Entonces dice que se levanta a las 6:30 de la mañana, se va a correr y toma el desayuno. Entonces esta levantada, ¿verdad? Es lo primero que él hace. Lo segundo es que se va a correr y lo último es que pues toma el desayuno, ¿verdad? How do you go to work? Y aquí pues es cómo te vas al trabajo. I work at home. I start to work around 8. Around 1, I take a lunch break, right? So, entonces, aquí él tiene que trabajar en su casa, ¿verdad? Tiene work from home. Y comienza su trabajo a las 8, ¿verdad? Aquí, claro, AM. Y como a la 1 de la tarde, ¿verdad? Este around es como cuando nosotros decimos, como a las, ¿verdad? O en este caso, alrededor de, ¿verdad? Cuando le dice, mira, quiero hacer tomar lunch. Ah, alrededor de la 1, 2 de la tarde, 1:30, 2:30. Entonces esa palabra, ¿verdad? El around es como eso de las 2 le decimos nosotros a nuestro buen salvadoreño a alguien, ¿verdad? I take a lunch break. Me tomo mi receso de lunch, ¿verdad? How late do you work? ¿Qué tan tarde tú trabajas? Sometimes I work, and that's what I say, right? All tonight. To finish a project. Y dice que a veces, ¿verdad? Trabaja toda la noche para terminar un proyecto. Este sometimes is an adverb frequency. Es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? So this adverb frequency, it can be at the beginning, in the middle, or at the end. Este adverbio de frecuencia que es sometimes, ¿verdad? Tiene la capacidad de estar en medio de la oración, al principio, o al final de ella, ¿verdad? Pueden encontrárselo allí. Y es a veces, ¿verdad? Y como hablábamos de hábitos en el presente simple, miren qué lindo él. Pues cualquier cosa que se repita varias veces durante un día, ahí es donde pues, ya se convierte en un hábito. Y veamos acá, y déjenme hacerle un poquito menos de zoom a esto. So here in the first one, right? He has a breakfast. ¿Cuál la marcarían ustedes? 1, 2, o 3? 4 o 5? 2. 2? 3. Okay. 1, 2, or 3? 2. Okay. Quiero desayuno. Mándeme. 3. ¿A qué hora desayuna? No, no nos menciona la hora. El amigo no nos menciona la hora acá en el reading, ¿verdad? Es el número 3. Sería el número 3 porque miren, dice que primero he grab, right?
Then. Levan. Iván. And Mina. After running. Before he? Breakfast. Breakfast. Desayuno. So it will be number three, right? Three. The action number three that he does. Okay. So he start work. Number four, right? He doesn't take a shower, right? He doesn't take a shower, right? No nos menciona la shower. Miren este amigo. Claro, la tarde. Mm-hmm. En la tarde se baña porque mucho frío, dice. Son mentiras, ¿verdad? No cae el agua. ¿Mande? No le cae el agua en la mañana. No cae el agua en la mañana. Le llega como a eso de las 3 de la mañana. Oh my God, that happens, right? ¿Qué pasa eso? So, he eats dinner, right? ¿Y será que el amigo tiene dinner? ¿Cómo la podríamos clasificar? Porque dice que aquí él trabaja hasta tarde, bien noche, ¿verdad? Ya bien tarde. Es la última cosa que hace cuando llega a cenar. ¿Verdad? Podría ser, ¿verdad? Porque aquí no nos los menciona, así que... Pues ni modo, ¿verdad? Vamos a decir que sí come el amigo. Number one, right? And he goes for a run? Number two, right? So there you go, right? Y aquí tenemos ya esta parte. Tenemos otro reading. Y déjenme hacerlo más pequeñito. Que está bien grande. So, Daddy will be with the readings, right? So, pay close attention always that you are reading something. Ustedes lean algo, pues hay que prestar una atención bastante grande a la situación. So, on this part, we have covered unit one. We are missing the number two. And we are missing number three. Right. So the next coming week, we should study those ones. Son esas las que nosotros vamos a estudiar. Y antes de que termine la clase, vamos a ver la unidad 2. So aquí cubrimos también esta parte que es la de los irregular verbs. Right. So cubrimos la parte de los irregular verbs. So there we go. And here we have, does it have a view, right? And that will be unit number 2. We are missing around 5 minutes. Nos hacen falta 5 minutos. Concerniente a la unidad 1, ¿verdad? Que también pues cubrimos la parte de las preguntas de la unidad 2. No sé si ustedes tienen alguna duda o comentario. O estamos bien. Dudas, comentarios. Estamos todo bien. Ok. Todo bien, teacher. Todo bien, muy bien. Con las preguntas, ¿está todo claro? ¿Me pasa las preguntas? I'm sorry, Bobusa. ¿Qué fue eso? ¿Está claro? ¿Sí? Con las preguntas estamos claros. ¿Sí? Bueno, entonces. No lo tiene también porque solo tenemos la de que nos compartió el otro grupo, ok. ¿Cómo fue eso? Creo que ahí hubo un misunderstanding, ¿verdad? De eso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Con las preguntas, ¿cuál sería el key point de las preguntas? ¿Los auxiliares cómo los vamos a ocupar? ¿A dónde se van a posicionar? Antes del sujeto. Antes del sujeto. Muy bien. ¿Vamos a poner mayúsculas o no? Solo para preguntas. Sí, se pone mayúsculas. Pero aquí, como cualquier, como la regla gramatical de nuestro buen español, toda oración que comienza va con mayúscula, ¿verdad? Entonces aquí, pregunta, negación. Afirmación, son los que aquellos me mandaron. Mayúscula al principio. Me pasó el... Muy bien. Con las preguntas, ¿qué vamos a tener al final? ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Question mark. Muy bien. Con las terceras personas. Excelente. Con las terceras personas, ¿voy a cambiar sí o no el verbo? Sí, cambia. En la pregunta. Aquí ellos han sacado todo eso. En la pregunta, ¿voy a cambiar el verbo? Ah, no.
No. Bien. Be careful with that, right? So, si en la pregunta yo no cambio just change el verbo. Does. Vamos a tener solamente does, ¿verdad? ¿Y por qué no voy a cambiar el verbo? Yo entiendo que porque el verbo cambia la respuesta. El auxiliar está en tercera persona. El auxiliar ya nos está diciendo que está en tercera persona y que tenemos presente simple, ¿verdad? Y ahora bien, las... Muy bien. ¿Qué me iba a decir, perdón, Catherine? No, solo afirmar que era correcto lo que había dicho. Ah, ok, gracias. Sí, ¿verdad? En este caso, con lo que son las preguntas, en las respuestas cortas, como ustedes observan acá, si es una respuesta sí o no, porque por eso se llaman preguntas sí o no, just no questions, you can just limit yourself to answer yes, I do, no, I don't, yes, he does, or no, he doesn't, depending on the personal pronoun that you have, and as well the type of question that you have, right? So, en las sí o no preguntas, nosotros nos podemos limitar a dar este tipo de respuesta. Puesto que como por su nombre se llaman sí o no, yo espero una respuesta sí o no, ¿verdad? Ya en la WH question, como nosotros lo veíamos dentro de la plataforma, en esa WH questions, ahí sí yo tengo que hacer un pequeño cambio. Y el pequeño cambio es de que yo tengo que dar más información. Por ejemplo, la pregunta bastante común, what's your name, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y ahí yo doy más información, doy mi nombre, mi apellido, ¿verdad? Exactamente. Where are you from? Por ejemplo, ¿de dónde eres tú? I am from, y usted dice, ¿verdad? Su país, la ciudad o el origen. Entonces, las WH questions, ahí sí, yo espero más. Yo espero que usted me diga más. En estas, hasta ahí estamos bien. A menos que le pidan una respuesta larga, ¿verdad? Con la respuesta larga, no, I don't live in an apartment. In an apartment, right? No, I don't live in an apartment. Entonces, aquí yo no vivo en un apartamento. Entonces, lo que usted hace es que esta oración, después del no, usted la convierte como en una oración negativa y ya tiene su respuesta larga, si usted la llegara a necesitar. But it's not so common, right? Pero no es muy común. Ahí depende de ustedes. So, let's see, after we get realized that our friend doesn't take a shower, right? We make a little recap and we have this, any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿No? Ok, dentro de las preguntas también ya vimos un poco de la WH question, que es lo que vamos a ver en la unidad 3. Así que pues vamos a tratar de cubrir todo lo que nos hace falta entre el día lunes y martes vamos a cubrir unidad 2. Miércoles y jueves vamos a terminar unidad 3 y el jueves vamos a hacer el midterm. ¿Les parece? Está bien, teacher. Perfecto. Por favor, ustedes, ustedes intenten, ¿verdad? Conectarse, trabajar, ¿verdad? Dentro de lo que es la plataforma virtual, tanto como les sea posible, ¿verdad? So, en los minutitos que nos quedan, acá les tengo parte de lo que estuvimos hablando de los verbos del transporte, ¿verdad? So, hablábamos de go, hablábamos de drive, aquí tengo ride y take, right, que son los que me hacen falta. En el caso de go, we can use it when we don't mention, right, how we travel from one place to another. Go se puede utilizar cuando nosotros no mencionamos cómo viajamos o en qué viajamos, ¿verdad? De un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, acá, Eva goes to the school. Eva va a la escuela, ¿verdad? Entonces, ahí simple y sencillamente sabemos que va a la escuela. ¿Cómo does she commute, right? We don't know. ¿Cómo ella se va? No lo sabemos. En el caso de go, otra vez, ¿verdad? If we mention how, how we travel, right? We add by plus the weight of transportation. Si nosotros queremos mencionar de la manera en que nosotros viajamos, nosotros vamos a utilizar esta, la preposición by y la manera en la que nos transportamos. Eva goes to the school by boat,
right? Entonces, esta, así se utiliza este verbo go. Si usted menciona en qué va, usted debe de poner este by, la preposición. ¿Por qué? Bueno, en este caso solamente es la preposición para hacer saber en qué usted va a viajar, ¿verdad? Así sería como, por decirlo así, el patrón o la fórmula con respecto a los transportes, ¿verdad? Con el verbo go, si usted me va a mencionar el transporte. Drive, pues en este drive es when we know how to operate a car or has a license, right? Cuando nosotros sabemos cómo, pues, conducir, ¿verdad? En este carro o lo que se tiene que hacer para manejar un carro, en este caso, ¿verdad? Un carro, un camión, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y que usted posea una licencia o que usted posea una licencia que lo acredite, ¿verdad? Como es bien sabido, puede saber cómo hacerlo, pero probablemente no tengamos los documentos, ¿verdad? Entonces, se considera drive a lo que usted conoce, ¿verdad? De cómo mover un auto. Y más aún si tiene una licencia. En este caso, no un carro realmente, pero sería un automotor, ¿verdad? Todo aquello que tenga un motor. Como mencionábamos, un carro, puede ser un camión, etcétera, ¿verdad? Una rastra. So, por el momento tengo estos dos y posteriormente vamos a ver estos dos, ¿verdad? Así que eso era lo que les tenía para el día de hoy. Ay, discúlpenme el mismatching con el documento, ¿verdad? That document, you never see it. El documento nunca lo vieron, right? So, ustedes no han visto nada, ¿verdad? No problem, teacher. Ajá, ustedes, así, ¿verdad? Like, de Madagascar Pingos, you haven't seen anything, right? So, yeah. So, that's it, right? So, have a good night. Thank you for joining. Pasen buenas noches, gracias por entrar, ¿verdad? Cualquier cosa. Estamos a la orden. Pasen un buen fin de semana. See you on Monday. See you Monday. Bye. Bye. Enjoy your weekend. Take care. Bye bye.